Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días, profe. Ok, me alegra mucho. Vamos a tener, ya saben, ¿verdad? Son dos horas. La primera hora es matemáticas y la segunda hora es educación cívica. Entonces, son dos horas que vamos a tener para que ya sepan cómo lo vamos a trabajar, ¿verdad? Que siempre, algunos solo ingresan a la primera hora, no ingresan a la segunda. Ustedes tienen que tener ya sus números, ¿cómo se llama? Sus cuadernos listos, los dos, tanto el de matemáticas como el de cívica. Vamos a trabajar en matemáticas, estábamos trabajando ayer, chicos, lo que eran los números decimales, y empezamos a trabajar lo que eran los números. Yo tenía la cámara apagada. Ay, sí, no me había fijado. Vamos a empezar a trabajar, hijos, lo que son los números decimales. Vamos a continuar, ¿verdad? Porque ayer iniciamos trabajando página 126. Ayer iniciamos trabajando lo que era la cómo ubicar números decimales en la tabla de valores y cómo se escribían lo que eran los números decimales. Vamos a ver ahora cómo ubicar números decimales en la recta numérica. Cuando nosotros hablamos de una recta numérica, como por ejemplo una regla, nos puede servir como una recta numérica, y nosotros vamos a empezar entonces en la recta numérica a poder representar o poder trabajar lo que son números decimales. Estuvimos viendo el día de ayer lo que eran las equivalencias también, chicos, de cada uno de los números decimales. A cinco décimas, a cuántas milésimas equivalía, o tres centésimas, a cuántas décimas equivalía, etc. Dice ahí en la página 126, hijos, de su libro. Página 126 de su libro dice... Hola, profe, buenos días. Buenos días. Decimales en la recta, dice, página 126 de su libro. Decimales en lo que es la recta. Entonces, les decía, dice ahí que para nosotros representar números decimales en la recta, nosotros lo tenemos que dividir en partes, hijos, en 10 espacios cada una de esas partes. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a saber y que cada uno de esos términos, por ejemplo, si ustedes se fijan ahí en su libro, en la página 126, cada una de esas líneas, en el primer caso, cada una representa una décima. Están divididos en enteros y cada uno representa una décima. En la segunda recta que miramos ahí, están divididos en centésimas. Cada espacio donde dice 1.1 a 0.10 a 1.2 es una décima. Y cada una de esas rayitas pequeñas representa una centésima. En la tercera, del 1.11 al 1.12, ahí representa una centésima. Y hay 10 rayitas que separan y cada una de esas rayitas equivale a una milésima. Entonces, para nosotros representar números en la recta numérica, lo representamos de esta manera, ubicándolos, haciendo las conversiones o las divisiones de la recta en separaciones de 10 cada una. Página 126 estamos trabajando. Nos vamos al cuaderno, chicos, escriban ahí decimales en la recta numérica. Yo sí, profe. Ok. Escribimos entonces ahí lo que les voy a dictar. Para representar decimales, estoy dictando, para representar decimales, en una recta numérica, se debe dividir
se debe dividir la recta dependiendo los decimales que se van a trazar o a representar. Dependiendo los decimales que se van a representar. Repito. Se debe dividir la recta dependiendo los decimales que se van a representar. En 10 partes. Iguales. ¿Ya? Sí. Muy bien. Vamos a hacer, ustedes tienen su cuaderno de cuadrícula y si no hacen una línea, si no es cuaderno de cuadrícula de 10 centímetros. Hacer una línea de 10 centímetros. Más de 12 centímetros. Y van a separar cada centímetro. Miren, aquí yo hice la línea y separé de 12 en 10 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí hago un espacio. Entonces, para yo representar décimas, chicos, voy a representar entonces enteros. Este va a ser, digamos, 10 enteros y aquí voy a tener el entero 11. Si yo quiero representar en la recta numérica, por ejemplo, vaya, o vamos a hacerlo del 1, empezando del 1, del 1 hasta el 2. De aquí a acá, hijos, me va a representar, este me va a representar un entero, este 1, la línea más grande representa un entero, y hasta llegar al 2, todo esto me representa un entero. Un entero está dividido en 10 décimas. Si yo quiero representar el número 1.6, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a venir, chicos, y voy a contar. Yo ya sé que el 1 es 6. ¿Cuántas rayitas voy a contar de las pequeñas? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire, y ahí yo estaría representando el número 1.6. Un entero, 6 décimas, que sería ahí. Si yo quiero representar, por ejemplo, el número 1.3, yo ya sé que el 1 es este, entonces yo cuento 3. Mire, 1, 2, 3, y ahí yo voy a estar representando el entero 1.3. Entonces, acá, como estoy representando décimas, chicos, este es un entero y este es un entero. Lo dividí, esta recta numérica. Yo la dividí, esta recta numérica, hijos, yo la dividí en, ¿cómo se llama? La dividí en décimas.
Estas se llaman décimas. Están divididas en décimas. Ya puedo poner el ejemplo y por eso no podía entrar. Sí, mi amor, está bien. Están divididas en décimas, esta recta numérica. Cada una de estas equivale a una décima. Recuerden que los números, ¿cómo se llama? Los números decimal tienen una parte entera y una parte decimal. ¿Mande? Ese que está ahí dice 13. No, 1.3. 1.3. Ah. Son decimales, hijos. Y estas son décimas. Si yo quisiera representar décimas en esta recta numérica, chicos. Entonces, aquí es de acá. Acá estoy representando un entero. Del 1 al 2 represento un entero. Y cada una de estas rayitas me representa una décima. Porque ahorita ahí estoy representando yo decimales. Por ejemplo, si yo quiero representar 1.9, yo voy a contar 9 décimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí va a llegar 1.9. Sería 1.9 décimas. ¿Ya? Entonces, acá estoy representando décimas. Entonces, para representar décimas, la tabla, la recta numérica va a estar dividida en decimales. Entonces, escriban ahí. Eso ya lo tienen ahí en su libro, solamente lo van a marcar, lo van a colorear en la parte 126 donde dice décima. Para representar décimas, la unidad se divide en 10. Remárquenlo con el color, con el marcador. Y cada una de estas partes se va a llamar décima. Aquí, repito, todo esto representa un entero. Del 1 al 2 es un entero. Y estas de acá representan décimas. ¿Mande? ¿Pueden remarcar lo que hicimos? Sí, no, van a remarcar en su libro, donde dice, la página 126, donde dice décimas. Para representar las décimas, la unidad se divide en 10. Remárqueme eso. Ahora vamos a representar en la recta numérica centésima, chicos. ¿Cómo vamos a representar la centésima? Bueno, yo ya sé que las centésimas están divididas en... Las centésimas, chicos, están divididas en... Hay dos cifras después del punto en las centésimas. ¿Qué significa? Que ya no me va a equivaler la división que voy a hacer, no me va a equivaler un entero, sino que ya me va a equivaler una décima, ya me va a representar una décima. Entonces acá voy a hacer lo mismo, voy a hacer una línea y la voy a dividir en 10 partes, chicos. Miren. Van a hacer otra línea y la van a dividir en 10 partes también. Esta línea es un poquito más grande. Ahora aquí ya no me va a representar un entero. Acá, recuerden que acá me representa un entero. Y se lo voy a ubicar así para que lo entiendan. Acá me estaba representando un entero y ese entero lo dividí en 10 décimas, un entero. Ahora aquí ya no me va a representar un entero, sino que aquí, este número, 1.1 y 1.2, acá a este espacio, todo este espacio me va a representar una décima, porque ahora lo que voy a representar o lo que lo voy a ubicar son centésimas. Entonces, ese espacio, ¿mande? Tenemos la de abajo. Sí, este espacio ya no me va a representar un entero como me representó aquí, sino que este espacio me va a representar una décima.
porque lo que voy a representar son centésimas y cada una de esas rayitas se va a llamar centésimas. Recuerden que aquí es 1.1, chicos. 1.1, 1.2. Entonces, como ahora lo que voy a representar son centésimas, ahí lo tienen escrito ustedes en su cuaderno. Dice ahí en el libro, centésimas. Para representar las centésimas, las medidas deben estar en décimas. Por eso, miren, 1.1, 1.2. Estas medidas, todo este espacio es una, representa una décima. Todo este espacio. Ahora, cada una de estas rayitas me va a representar una centésima. Y en 10 partes iguales, y estas 10 partes iguales se llaman centésimas, chicos. Ahorita estamos representando centésimas. Si yo quiero representar, por ejemplo, la centésima, digamos, 1.12. Miren, 1.12. Ahí lo tienen ya representado en su libro, en su cuaderno. Vamos a representar otro. 1.14. Entonces, yo ya sé que cada una de estas, que de aquí a aquí ya tengo 1 punto. Porque este espacio, todo este espacio me equivale a 1 punto. Solo cuento 4 rayitas. 1, 2, 3, 4. Y ahí estoy representando 1.14. Porque recordemos que esta es una décima, chicos. Por eso aquí ya esta se llama 1.1. Entonces solo cuento 4 rayitas para representar el 14. No sé. ¿Mande? Lo que dice arriba. Aquí, décimas y acá centésimas. Ya, profe. Ya, profe. Entonces aquí, chicos, repito, no nos confundamos, hijos. Aquí yo estaba representando un entero. Todo este espacio de aquí es un entero. Y aquí como lo que estaba representando son décimas, entonces por eso digo, conté 3. 3 para representar la 3. Profe, ¿dónde me tiró la pantalla? ¿Cómo? No le miro la pantalla, profe. Yo sí se la miro, profe. Es que deje uno... Salga si vuelvas a ingresar, deje uno sin problema. Yo sí la miro, pero yo no miro. Profe, lo único que no miro son los de abajo. Ok, me las agrego aquí. Me los voy a hacer más grandecitos. 1.4. Se los voy a remarcar más con un marcador más fuerte. 1.14. ¿Hoy sí lo ve? Sí. Ok. Aquí es 1.1 y allá es 1.2. Se los voy a hacer más grandecitos los números. 1.1 y acá es 1.2. Entonces, acá estoy representando, hijos, lo que son las centésimas. Entonces, de acá a acá, este espacio representa una décima. Por eso se llama 1.1. Porque como ya estoy representando centésimas y las centésimas tienen 2 cifras después del punto. Para representar 1.14 yo cuento 4 rayitas. 1, 2, 3, 4 y represento 1.14. Si yo quiero representar 1.17, cuento 7 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Y yo ya sé que 1 punto ya lo tengo. Entonces, 1.17. Ahí tengo representado 1.17 centésimas. Si yo quiero representar 1.2, yo ya sé que el 1.1 ya lo tengo. 1 punto y cuento 1, 2. 1.2. Miren, y ahí tengo representado 1.2. 1.2 centésimas. Entonces, acá estoy representando lo que son centésimas, chicos. Y este espacio ya no se llama entero, sino que este espacio se llama décima. ¿Mande? Se está trabando. ¿Me escuchan los demás? Sí se escucha, pero algunas veces como que se, la pantalla se le traba. Ok. Para mí no le está trabando, profe. Para mí tampoco. ¿Ya? Para mí no me está trabando. Ya, profe. Bien. Ya, profe. Cheque. Vamos a hacer ahora, escriban aparte milésima, representación de milésimas. Repito, representación de milésimas. Ok, vamos a representar ahora milésimas, chicos. Como ahora vamos a representar milésimas, entonces... No, profe, el tema. Representación de milésimas. Vamos a representar ahora lo que son las milésimas. Las milésimas tienen 3 cifras después del punto, chicos. Entonces, ¿qué significa? Que ya este número, ya aquí no voy a representar un entero ni una décima, sino que aquí este número de este espacio, de acá a acá, que es el más largo, ahí va a estar representada una centésima. Aquí voy a representar una centésima y siempre la voy a dividir en 10 partes iguales. Entonces yo aquí voy a decir, uno para representar lo que es la milésima, 1.11 y aquí 1.12. Y a estas, todo este espacio de aquí hasta acá, le voy a llamar centésima. Al baño. Miren. ¿Puedo ir al baño, profe? Sí, mi amor. Todo este espacio. Gracias. De aquí hasta acá se va a llamar centésima. Y ya tiene 2 cifras después del punto. Ahora, cada uno de los espacios pequeños que van a estar acá, cada uno de estos espacios... Profe, ¿cuántas rayas pequeñas? De 10. Son 10 líneas que va a ser aquí. 10 espacios, o sea, va a ser 9 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas y le van a quedar 10 espacios. Y estos espacios se van a llamar milésimas, porque son milésimas las que vamos ahora a representar. Milésimas. Yo ya sé que aquí ya lo tengo, tengo 1.11. Y este espacio de aquí, de esta línea grande, hasta esta otra línea más larga, me representa una centésima. Como ahora voy a representar milésimas, por ejemplo, si yo quiero representar 1.3 milésimas, entonces yo cuento 1, 2, 3, y yo ahí voy a decir 1.113 milésimas. Sería ese número el que voy a representar ahí.
y lo voy a representar aquí. Le cuento tres rayitas. Porque el 1.11 yo ya lo tengo porque es centésima. Entonces, para representar las tres milésimas, yo cuento 1, 2, 3 y escribo el número 3. Si yo quiero representar un entero 117 milésimas o 118 milésimas, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, escribo acá, escribo el 1.11 que ya lo tengo arriba y le agrego el 8 porque son 8 rayitas las que tengo ahí. Miren, entonces ahí estoy representando 8 milésimas ya también. Voy a ir al baño, profe. Sí, está bien. ¿Terminamos, hijos? Sí, profe. Yo sí, profe. Yo sí, profe. Profe, una pregunta. Yo no estuve en los primeros momentos de la clase porque tenía fallas con mi computadora. ¿Cuál era el tema, el primerito? Es el 126, página 126, decimales en la recta numérica. Entonces, la primera solo se dividió en enteros. Profe, yo creo que vamos a hablar del dictado. Sí. ¿Cómo? Brian está en el dictado. Ajá. Ya. Bien. Vámonos al libro, hijos, a la página 127 del libro. Dice la página 127, chicos. Recuerde que siempre los números que están más a la derecha en la recta numérica son los números mayores. Entre más a la derecha, chicos, en la recta numérica esté un número, significa que es un número mayor, porque está más hacia el lado derecho. Entre más a la izquierda está, es un número menor. Vamos a hacer esas comparaciones que están abajo donde dice resuelva. Vamos a resolver ahí. ¿Puedo borrar ya acá? Sí. Ok, para comparar números, nosotros vamos a comparar, chicos, las cantidades de números para ver cómo va a realizarse lo que es la comparación. Entonces yo digo, tengo el primero, 3.25 o 3 enteros, 25 centésimas, y tengo el espacio donde lo voy a ubicar, tengo 2.93. 2.93. ¿Cómo vamos a comparar nosotros aquí números decimales, chicos? Observen. Yo voy a ir comparando uno por uno. Yo voy a comparar el número 3 con el número 2, que son los enteros. ¿El número 3 es mayor o menor que el número 2? Mayor. Mayor. Entonces yo voy a escribirle el signo mayor. Recordemos que los signos, este, cuando está al lado derecho, significa mayor. Si lo hago con mi mano izquierda, significa menor. El signo, ojo, es otra técnica para que ustedes sepan, chicos, el signo siempre va a ir abierto hacia el lado donde esté el número mayor. Si el número mayor está al lado derecho, el signo va a ir abierto al lado derecho. Si el número mayor está al lado izquierdo, el signo va a ir abierto al lado izquierdo. Siempre va a ir abierto dependiendo hacia dónde está el signo. Vamos a la siguiente, hijos. 3.45, o sea, 3 enteros, 45 décimas. Y tengo ahí, solo voy a dejar voy a hacer la línea yo, 3 enteros, 39 décimas. Centésimas, perdón.
Miren cómo vamos a comparar. El 3 con el 3, ¿cómo son? El 3 y el 3 son iguales. Entonces, me paso al segundo número. El 4, ¿es mayor o menor que el 3? Mayor. Mayor, muy bien. Mayor. Entonces, voy a escribir el signo mayor dentro del cuadrito. Nos vamos al otro. 8 enteros, 3 centésimas. Y tengo 8 enteros, 120 milésimas. Aquí. Este número, aquí ¿cuántas hay? ¿Cuántas cifras hay después del punto? 2. ¿Y aquí cuántas hay? 3. Entonces yo digo aquí, comparo el 8 con el 1. ¿Cómo es el 8 y el 1? Es mayor el 8 que el 1. No, el 8 con el 8, perdón, mi amor, el 8 con el 8, que aquí... igual. El 8 con el 8 es... igual. Igual. El 0 con el 1, ¿cómo es el 0 y el 1? ¿El 0 es mayor o menor? Menor. Menor, entonces voy a escribir el signo menor. Vamos a la siguiente. 5.65... Voy a ir comparando. El 5 con el 5 son iguales. El 6 con iguales. El 0, ¿qué es el 6? El 6, ¿qué es? ¿Mayor o menor que el 6? Mayor, entonces aquí va a ir el signo mayor. Siempre voy a comparar el del lado izquierdo con el del lado derecho en relación al lado, el número que está al lado izquierdo. Luego tengo 0.01 centésimas y tengo 0.1 décimas. Entonces acá, los enteros, el 0 y el 0 son iguales. El 0 y el 1, ¿el 0 es mayor o menor que el 1? No. Entonces voy a escribirle el signo menor. Igual. Ahora la otra. 0.001 milésimas. Y la otra tengo 0.01. Comparamos los enteros con los enteros. ¿Cuál es mayor? ¿Son? ¿Cómo son los enteros? Iguales. Vamos a, a las décimas. 0 y 0 son iguales. Centésimas. 0 y 1. ¿Cuál es mayor? El 1. Entonces este va a ser menor. Vamos a la otra. 4 centés. 1.1 entero, 4 centésimas. Y la otra es 7 centésimas. ¿Cómo serían aquí? ¿Qué signo iría ahí, chicos? ¿Mayor o menor? No, mayor. No, el 4. Miren, el 1 con el 1 son iguales. El 0 con el 0 son iguales. ¿El 4 es mayor o menor que el 7? Menor, entonces va a ir el signo menor, no va a ir el signo mayor. Van a comparar el del lado derecho en relación al del lado, perdón, el del lado izquierdo en relación al del lado derecho. La otra tenemos 0 y la otra tenemos 0.001. Miren, aquí hay 0, pero aquí hay una milésima. Entonces esta va a ser mayor, porque hay una milésima. Profe, ya lo hice. Y me salió bien. Muy bien. 2.09 centésimas y 2.5 milésimas. Comparo. El entero con el entero, miren, son iguales. El cero de la décima con el cero de la décima es igual. En las centésimas, el 9 con el 0, ¿qué es el 9? ¿Mayor o menor? Mayor.
Mayor. Bien, entonces va a ser mayor. Entonces, listo, profesor. Exacto. Entonces ahí estamos viendo, chicos, la comparación de decimales. La recta numérica que estuvimos explicando anteriormente nos sirve para esto, para nosotros poder comparar decimales, chicos. Cuando nosotros comparamos números decimales, nosotros vamos a ir comparando primero lo entero con el entero. Si son iguales, pasamos a las décimas. Si son iguales las décimas, pasamos a las centésimas y así sucesivamente. Vamos a ir comparando cada una de ellas una por una. Bien, van a trabajar, escríbanmele ahí tarea, a la página 131. Repito, página 131, me le escriben tarea. La página 131, el ejercicio 3. ¿Para cuándo, profe? Pónganme atención. En la página 131, el ejercicio 3 termina hasta en la página 132. El ejercicio 3 de la página 131 termina hasta en la letra N de la página 132. Hasta ahí. El ejercicio 3 de la página 132 no lo van a resolver porque eso no lo hemos visto todavía. Eso es lo que van a resolver, repito, página 131, el ejercicio 1, ahí van a, esos números los van a tener que ubicar en la recta numérica, así como lo expliqué. El ejercicio 2, van a escribir la comparación, así como hicimos ahorita. En el ejercicio 3, ustedes van a ubicar esos números en la recta numérica, chicos, y van a compararlos después. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? ¿Entienden ahí lo que van a hacer? ¿Hijos? Sí, profe. Sí, profe. Página 131 es la que van a resolver. Y parte de la 132. La 132 solamente es la parte de arriba. El ejercicio 3, donde dice resolver las operaciones, esa no, porque todavía no la hacemos. No hemos visto lo que es la suma de decimales hasta después. No la van a subir a la plataforma, chicos. Esta es tarea del acumulativo. No la van a subir a la plataforma. Es parte del acumulativo nada más esta tarea. Les voy a explicar cómo van a resolver la número 2. Para que miren un ejemplo, porque ya se nos termina la clase, pero creo que logramos alcanzar un ejemplo. Dice la número 2. Ahí, en la número 3 de la página 131, donde están las, donde está, ¿cómo se llama? Las tablas de valores. Entonces, tienen la tabla de valores, ustedes lo que van a hacer es ubicar ahí en esta tabla de valores que tienen, son décimas, centésimas, el punto decimal, unidades y decenas. Entonces, ustedes lo que van a hacer ahí es ubicar. Por ejemplo, aquí tenemos décimas, centésima, décima, punto decimal, unidad, decena. El primero, miren, el primero ya lo tiene en el inciso A. Vamos al inciso B. Tiene 2.08. Recuerden que yo les dije que para ubicar en la tabla de valores, ubico el punto, luego ubico la parte entera, que es 2, y luego ubico la parte decimal, que es 8. Y me quedaría 2.8. Luego, el siguiente número es 2.4. Lo mismo, ubico el punto primero, ubico la parte entera que es 2 y ubico el 4 en el décimas y ubico 2.4. Ahora voy a comparar, ¿cuál número es mayor? ¿El 8 o el 4? El 8. El 8. Yo voy a decir que 2.8 es mayor que 2.4. Y donde dice el signo mayor, ahí van a escribirle. En donde dice B, van a escribir el signo mayor, porque la tabla nos ayuda para eso. Estos dos son iguales. Ahora, ¿el 8 es mayor o menor que el 4? Es mayor. Entonces aquí escribo el signo mayor. ¿Entendimos ahí, chicos, lo que vamos a hacer? Profe, una pregunta. ¿Cuándo?